las chácharas. ¿De cómo el cuadro del Bocho? 220. ¿220? Pero chécale, chico. Mira. Es material que lo puedes mojar. Ajá. Y no se te echa a perder. O sea, más bien se lo puedes limpiar con un trapo húmedo para que resalte su brillo. Ok. No, no se te echa a perder. O sea, no es poste, no es. Está chulo. Se le puedes tallar así fuerte y no se les pinta ni nada. Sale, pues luego me doy otra vueltecita. Igual has de tener luego otros, ¿no? De, ¿eh? Igual de bochos. ¿Cómo? ¿Has de luego tener otros de bochos o ya no? Es que es muy difícil que salgan este material. ¿Sí? Órale, pues. Se anda como en 800 pesos por el material. Por aquí ya ves que es chacha. Sí, sí, sí. Tengo dos barritos, te lo dejo por aquí. Ahorita, una vueltecita. Gracias, jefe. En bistecito, ¿no? Sí, a mí también llegó a hacer y me gustó. Ay, no voy a restar. Sí. Ay, ya lo vi. Ahora voy a tener que mandar a Rosa. Ale, ya no, vamos. ¿Es el laurel? No. Es laurel, tomillo, que es el que uso para mí, me parece. Ah. Ahí cae más. Como no tengo más que estar ahí. Bueno. Sí,
82, ajá. La dueña se nos va a empedar. Y apenas estoy diciendo la mañana. Está muy rico, ¿eh? Y tengo fuertes hilos, pero ese sí. No, está muy bueno, ¿eh? Muy rico. Ahorita está pidiendo ya. Me digo, ya que tenemos nuestros clientecitos que ya vienen por. ¿No? Ay, está rico. Pero no se vaya a ir, ¿eh? ¿Ah? No se vaya a ir. Es que luego así aparece gente que vende muy rico y te dice, vale. Dirección, si es que se llega ahí. No, este es nuestro lugar. ¿Ya? Sí, pero doy una tarjetita. Ah, ¿está bien? Va para pedidos, una fiestecita, lo que te quieras, lo que preparamos, una curada. El curadito también traemos de avena, de fresa, de guayaba, de coco, luego hacemos del. ¿Me da la prueba de fuerte? Claro que sí. ¿Cómo que este capuchano? Sí, ahorita está poniendo chiquita. Para mí está padrísimo este, ¿eh? Sí, y dos, no, nosotros no le ponemos. Una gotita de alcoholito que le decimos, el rabo, le echándolo al agua, más miel, y es lo que va a hacer el pan. Exactamente. Sí, o sea, no. Y luego nada de harinas, porque luego la harina se le va a hacer. No, te lo juro, va a ver al ratito, ya tenemos.
Ya ve, y usted... Pero pruébelo. No me ha llevado. Pero pues sí. Nosotros preferimos clientes que están metiendo